Okay, guys, so this time we didn't have any problem to come back to the second part of the session. So let's give a a click to finish. And we got it right. So tell me about your sentences. Alguien que quiera participar. And describe your friend or one of your best friends. Can you do it? Who wants to tell me? Anybody? Alguien quiere describir a alguien? Pueden decir cualquier cosa. Pueden decir aspectos de su apariencia física con, con verbo ser o estar o con verbo has. Porque vamos a hablar en tercera persona. Any volunteer, algún voluntario que quiera participar, ya sea en el chat o bien activando el micrófono. He is... ¿Cómo es se dice pelo corto? Short me... hair. Short hair? Short? Short hair. Short. ¿A quién vas a describir yo, eh, Joshua? A mí. <laughs> a mí me puedo describir. Ok, I have. Entonces dices, I have short hair. I have short hair. Uh -huh. What else? ¿Qué más? ¿Qué más nos puedes decir de ti mismo? Eh, soy Chaparrito. Ajá, ¿cómo dices eso? I am I, I am short. Short. Ajá. I am short. I have short hair. Soy chaparrito, tengo cabello corto, ¿ok? Eh, ahora mismo eh, eh, si eres delgado o más o eh, menos, ¿o... Soy delgadito. ¿Ok? <laughs> I, am, I, I am, sí, exacto. I am, no, slim. I am slim. Right, I am slim, I have short hair, I am short. Muy bien. I ah. am... Play, eh, ¿Like play video games? okay i like i like playing video games right very good muy bien y tenemos alguien en el chat a ver my son is think ah marisol nos dice mi, mi hijo es delgado mm -hmm. my son is think all right good uh -huh. very good my son is think great guys uh -huh. Sí, normalmente cuando nos describimos tenemos que eh, tenemos que tomar en cuenta nuestra estatura, nuestra complexión, eh, nuestro color de cabello, nuestros ojos, nuestro eh, qué más, nuestro color de piel, sí, nuestra, eh, tenemos que tomar en cuenta todos esos aspectos cuando nos piden que nos describamos físicamente. Eh, tenemos que hablar de nuestra estatura, nuestra complexión, nuestro color de piel, nuestro cabello, nuestros ojos, sí. Y si ya quieres mencionar, por ejemplo, eh, tu nariz como es o tu boca, pues también lo podrías hacer. Aquí alguien nos dice: My son doesn't like jelly. I have wavy black hair. Yu says: My son doesn't like jelly. And Marisol says: I have wavy black hair. Okay, very good guys. Mm -hmm. Good sentences. And we have another. It says, I'm short. Okay. Ahora, brown skin. Como estás hablando de la piel, la piel es sustantivo, tendrías que usar I have brown skin, large body, long brown hair, big brown eyes, and big lips. See? ¿Sí? Ella nos habla de su piel, de su cuerpo, de cómo es, eh, de su cabello, de sus ojos y de sus labios. Entonces, cabellos, ojos y labios son sustantivos. Ella te, tiene que usar el have, pero nos puso la primera oración con un adjetivo y lo usó perfectamente bien con el verbo ser o estar. I am short. I have brown skin, large body, long brown hair. big brown eyes and big lips very good yes guys now let's go back to the presentation just to to see the the last part and then we have possessive adjectives guys possessive adjectives bueno ustedes saben cuáles son los adjetivos posesivos ¿Y para qué los utilizamos? No. Bueno, vamos a hacer un repaso primero de los pronombres personales. Los pronombres personales, ya lo sabemos, es yo, tú, él, ella. Y en inglés es I, you, he, she, it, we and they. Esos son los pronombres personales. Y eh, la regla para utilizar los pronombres personales es que siempre, siempre van a ir acompañados de un verbo. Por ejemplo, I work, I live, he enjoys. Sí, esos son los pronombres personales. Ahora, los adjetivos posesivos. Marisol nos dice que es para decir que las cosas son nuestras, exactamente. Y ella claramente nos dijo que cosas, exacto. Eh, todo lo que sean sustantivos. Los sustantivos pueden ser cosas, animales o personas. Por ejemplo, si tú quieres decir mi casa, tengo que decir my house, porque estoy hablando de mi casa. Y casa es una cosa. Mis hijos, my children. Estoy hablando de mis hijos. Ahora también podemos decir mi país, my country, mi nacionalidad. My nationality, ¿ok? Ahora, cuando estoy hablando de la nacionalidad tuya, yo te puedo decir, your nationality. Y cuando estoy hablando de la nacionalidad de él, por ejemplo, todos han oído hablar de Piqué, porque está muy de moda, igual que Shakira. Entonces, Piqué, his, eh, Piqué is Spanish, ¿sí? Él es español. Entonces, yo puedo decir, his nationality is Spanish, su. Nacionalidad, su de él con his. Ahora, Shakira is Colombian. Her nationality is Colombian. Su de ella. Ahora, cuando no es persona y quiero hablar de posesión, puedo utilizar el its. Por ejemplo, si yo estoy hablando del país, de México, ¿no? Y digo, su población es muy grande. Su población. Entonces, ahí no estoy hablando ni de hombre ni, ni de mujer, estoy hablando del país. Entonces, ahí puedo utilizar el ITS. Its population is big. Y finalmente tengo el nuestro. Por ejemplo, cuando digo eh, nosotros, nosotros eh, tenemos, estamos, eh, más bien nosotros vivimos en un departamento. Nuestro... Número telefónico, our telephone number, y por qué our? Porque estoy hablando de nuestro, ¿sí? Cuando estás incluyendo a alguien más. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Creo que el primero no lo está abriendo. Vamos a ver el segundo. Y bueno, la regla para utilizar los adjetivos posesivos, chicos, así como los pronombres personales, yo les dije que siempre van antes de un verbo. Los adjetivos posesivos siempre van antes de un sustantivo. Recuerden, un sustantivo es una cosa, animal o persona. ¿Sí? Esa es la regla para utilizar los adjetivos posesivos. Vamos a ver si nos quiere abrir la segunda. Sí, sí nos abrió la segunda. Entonces, eh, se las voy a compartir. Possessive adjectives. Aquí están, vean, tenemos que escoger entre estos adjetivos posesivos. Dice, hi folks. Hi folks es como amigos, cuates. Hi folks, this is... ¿Y qué dirían? This is his pet, this is your pet, or this is my pet. ¿Qué dirían, chicos? Si yo me estoy presentando y digo, hola chicos... Esta es mi mascota. ¿Cómo dirían eso? This is. Anybody? This is my pet. Ok. Vamos con la número dos. Bob and Liz are reading favorite books. Bob y Liz están leyendo sus libros favoritos. ¿Cómo dicen sus de ellos? Hair, there or our. ¿Cuál dirían chicos? Hair. A, B o C. La A, la B o la C. Letter B. Letter B. Yes. Estamos hablando de su de ellos, que es there. Ahora, la número tres. Maggie Loves Riding. Maggie le encanta... Andar en su busy ¿Cómo dicen su de ella? Her, its or his. Su de ella. ¿Qué sería? Sí. Her sí. or his. His. No, is her. Recuerdan, para su de ella es her. Y para su de él es his. Ahora vamos con la cuatro. Dice, we are having lunch with grandmother. Dice, nosotros... Estamos almorzando con nuestra abuela. Our. Yes, very good. Our grandmother. Mm -hmm. Yes, all right. Nuestra, porque dices nosotros estamos almorzando con nuestra. Abuelita, ahora, My Place with Kite Every Day. Ahora estamos hablando de Mike y decimos que Mike juega con su eh, papalote diario. My Place with Her, Our, or his. 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 Ajá, su de él. This is Jake's Dog. Este es el perro de Jake. Y... Su nombre es Rex. Estamos hablando del nombre del perro. O sea, el perro no es ni él ni ella. ¿Cómo dirían? It's Bye. Name, your Bye. name. A, B or C, guys? A. A, right. Its name is Rex. ¿Su de quién? Ah, pues del perro. Its name is Rex. Ahora, siguiente. Mr. Matson has two kids. El señor Matson tiene dos niños. Sus nombres son Ana y Tom. ¿Sus nombres de quién? De ellos. Entonces, ¿cómo dirían? Her, your, or their. Yes. Their. Muy bien. Uh -huh. Siguiente. I am fishing with my sister, your sister, or our sister. El niño dice: Estoy pescando con mi hermana. I'm fishing with. You, uh, all? With my sister, okay? Porque dice, yo estoy pescando con mi hermana. Vean, yo estoy pescando con mi hermana. La número nueve. Peter is talking to classmate Lisa. Dice, Peter está hablando con su compañera Lisa. ¿Su compañera de quién? De Peter. Entonces, ¿cómo dicen? Her classmate, his classmate, or your classmate. ¿Cuál sería? Si estamos hablando de su compañera de él. ¿Qué sería? ¿Sería her? His. His, porque su de él, chicos. His classmate. Uh -huh. Peter is talking to his classmate. ¿Por qué his? Porque estamos hablando de su compañera de quién? De él. Su de él es his. Ahora vamos con la número 10. Steven and I are doing. Steven y yo. Estamos haciendo nuestra tarea. ¿Cómo lo dirían? Steven and I are doing A, B, or C, guys. A ver, alguien me puso. Yes, letter B. Marisol as well says letter B, our. Number 11. What's question, David? Entonces tenemos, what's its question, David? What's your question, David? Or what's his question? Esta pregunta el profesor se la hace a David y le dice, oye David, ¿cuál es tu pregunta? Entonces, ¿cómo dirían eso? What is? It's your or his? Para decirle, el profesor is. le dice, ¿cuál es tu pregunta? Is. What's. Your question, sí? What's your gato. question, David? ¿Cuál es tu pregunta, David? What's your question, David? La número 12. The cat is drinking. Vean, el gato está tomando su leche. Su del gato. Entonces, ¿cuál pondrían? His, her, or its? It's. It's. Yes, very good. Clarissa as well says. It's. Next. Rose and Sam love to walk with. Vean, Rose y Sam. Les encanta caminar con sus papás, sus de ellos. Entonces es, Rose and Sam love to walk with sus de ellos. ¿Cómo dicen sus de ellos? de ellos. They are, ajá, exacto. They're. And number 14, Tom is doing. Sí, Clarissa nos dijo there. And Tom is doing English exam today. Tom está haciendo su examen, su de él. ¿Cuál pondrían? It's, your, or his? His. His. Very good. And finally, I'm hungry, so I'm eating favorite fruit. vean aquí yo empiezo a hablar en primera persona tengo hambre por lo tanto estoy comiendo mi fruta favorita cómo dirían eso mi fruta it's my yes very good my favorite fruit Sí, cuando están hablando en primera persona es lógico que utilicemos el my sí porque estamos hablando de nosotros mismos bueno vamos a darle finish And... That's it. Sí, la mayoría de los alumnos, eh, cuando no conocen estas reglas de, lo, de cómo usar los arquetipos posesivos, a todo le ponen your. A todo le ponen your, pero no. Recuerden, su de él es his. Su de ella es her. Su de un animal es its. Eh, nuestro, cuando estamos incluyendo, por ejemplo, nuestra clase, nuestro grupo, nuestra prepa, uh -huh. estás incluyendo a más personas. Cuando estás hablando de ellos, por ejemplo, de tus vecinos, su carro, pero de quién? De ellos, ¿Sí? estás, vamos a utilizar their, their car, uh -huh. their car, porque estamos hablando de ellos. Y um, you, your es cuando estoy hablando de de tú o tus cosas, por ejemplo, your books, your grades, your activities, tus actividades, tus calificaciones. Ajá. Bueno, vamos ahora a regresar a la sesión. Bueno, a la presentación y vamos a ver vocabulary. To describe a place, sí. Es con esta, con este tema nosotros terminaríamos en la sesión. Eh, recuerden que en el foro, no, no es cierto, no es en el foro, en el proyecto integrador, chicos, ustedes tienen que describir el lugar donde viven. Sí, y tienen que utilizar eh, pues diferentes adjetivos para decir si está contaminado, si es grande, si está limpio, si es, si es este a lo mejor peligroso, etcétera. Entonces, eh, aquí les muestro un ejercicio en donde ustedes van, van a, a poder ver cómo podrían describir un lugar. Look, complete the second sentence so that it means the same as the first, using the words and phrases in the box. Make any other changes necessary. Completa la segunda oración para que signifique lo mismo que la primera, utilizando las palabras y las frases que están en el recuadro. Haz otros cambios si es necesario. Vamos a ver la primera oración. Vean, dice, There are a lot of people in the city. Esto quiere decir, hay mucha gente en la ciudad. The city, la número dos, The city has a lot of parks. La ciudad tiene muchos parques. Number three, The air isn't very clean. El aire no está muy limpio. Number four, it costs a lot of money to live there. Cuesta mucho dinero vivir ahí. Number five, there is a lot of theft and violence in the city center. Hay mucha violencia y robos en el centro de la ciudad. Number six, where I live is in dangerous or dirty. Donde vivo no está peligroso ni sucio. Number seven, everyone is nice and kind. Todos son eh, simpáticos y Amables. Number eight. The buses and trains are not very reliable. Los camiones y los trenes no son muy confiables. Number nine. You will never be bored in the city. Nunca estarás aburrido en esta ciudad. Number ten. I really enjoy the pubs and clubs. Realmente me encantan los bares y los antros. Number 11, there are too many cars. Hay muchos carros. A number 12, the houses and mosques are beautiful. Las casas y las mezquitas son bonitas. Recuerden que las mezquitas es un templo para las personas que predican la religión musulmana. Tal vez en México no veamos muchos, porque pues casi en México no hay musulmanes, pero sí se ven en otros países donde hay comunidades de musulmanes. Bueno, vamos a ver entonces. There are a lot of people in the city. ¿De qué otra forma podemos decir lo mismo? Hay mucha gente en la ciudad y vean, tenemos buildings, clean and safe, crime, crowded, expensive, friendly and polite, green spaces, nightlife, polluted, public transport system to see and do, and traffic. Entonces... Si hay mucha gente en la ciudad, es lo mismo que la ciudad está muy concurrida, ¿no? ¿Cómo dirían concurrido o oh, lleno de gente? ¿Alguien sabe cómo dicen concurrido o lleno de gente? Con crowded. Vean, es un adjetivo. Crowded. Entonces decimos, The City is crowded. Si su ciudad está también muy poblada, pueden utilizar cualquiera de estos dos: There are a lot of people in the city, o the city is crowded, or my city is crowded. La número dos: The city has a lot of parks. La ciudad o my city has a lot of parks. Mi ciudad tiene muchos parques. ¿Cómo lo pueden decir de otra manera? There are a lot of ¿Y cuál, cuál palabra escogerían aquí o cuáles palabras escogen? Green space. Yes, green spaces. There are a lot of green spaces in the city or in my city. ¿Sí? Si lo queremos decir para nuestra ciudad, tenemos que decir: There are a lot of green spaces in my city. O my city has a lot of parks. La número tres: The air isn't very clean. The air isn't very clean. ¿Cómo lo podrían decir de otra manera? The air, si el aire no está muy limpio, quiere decir que el aire está contaminado. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo dicen el aire está contaminado? Public transport system. No, eso es de transporte público. Pero aquí estamos hablando de que el aire está contaminado o está sucio. ¿Cómo dirían eso? The air... Cómo dicen contaminado, is polluted, okay? The air is polluted, or my city is polluted, or the air isn't very clean, ¿sí? Ahora la cuatro, it costs a lot of money to live there. Cuesta mucho dinero vivir aquí. ¿Cómo dirían eso? Living there, vivir ahí, y tenemos arriba ¿Qué podríamos poner? Um, expensive. Expensive es caro, chicos. Entonces, living there is expensive. Vivir ahí es caro. Living in my city, bueno, ustedes en lugar de there pueden decir vivir en mi ciudad. Living in my city is expensive. Uh -huh. Number five. There is a lot of theft and violence in the city center. Hay mucha violencia y robo en el centro. The city center has a lot of la el centro de la ciudad tiene mucho mucho que yes, ¿qué crime? crime. Yes, very good crime. Mm -hmm. Next, where I live is in. Dangerous or dirty? Dice aquí. Donde yo vivo no es ni peligroso ni está sucio. Entonces tienen que decir my neighborhood is. ¿Cuál pondrían? Is my neighborhood is life? clean and safe. ¿sí? Clean, and safe. Okay. Ajá. clean es limpio y safe es seguro. Porque si no es peligroso y está y no está sucio, entonces decimos que es limpio y seguro. My neighborhood is clean and safe. I sorry. Um, it's over here. My neighborhood is clean. Clean and safe. Sí. Um, ahora vamos con la siete. Everyone is nice and kind. Todos son amables y simpáticos. Entonces, the people. Recuerden que the people se conjuga en plural. The people are eh, amigables, podemos decir friendly y educados. Polite. The people are friendly, friendly, friendly and, and polite. Vamos con la siguiente. The buses and trains are not very reliable. Los trenes y los eh, camiones no son confiables. ¿Por qué? ¿Por qué confiables? Bueno, porque no llegan a tiempo o llegan tarde, etcétera. Por eso les dicen que no son confiables o a veces nunca llegan. Entonces, the buses and trains are not very reliable. Y aquí sí estoy hablando del transporte público. Entonces, aquí se sí utilizó the public transport system in my city. Ajá. The public transport system in my city is rather poor. The public transport system is rather poor. Poor es como muy malo, ¿sí? Cuando utilizamos la palabra poor significa pobre, pero también en otros contextos como en este significa que es muy malo. Uh -huh. The public transport in my city is poor. Por no decir bad. La nueve. You will never be bored in this city. Nunca estarás aburrido en esta ciudad. ¿Por qué? Porque there are lots of things. Hay muchas cosas que hacer y que ver como la ciudad de México, ¿no? Entonces there are a lots of things to see and do. Ya vieron para ver y para hacer. There are lots of things to see and do. To see and to do. In this city, there are lots of things to see and to do. Oh, bueno, no le ponen el tour. Voy a dejarlo así como está para que no, no los pongan mal. Number 10. I really enjoy the pubs and clubs. Cuando ustedes van a un bar o a un antro, no, normalmente van por la noche, ¿ok? Entonces quiere decir que la vida nocturna de ese lugar es muy buena. Entonces, the night life. Is great. Aquí se equivocaron en la, en la oración. Vean, el is tiene que ir hasta antes de great, pero lo pusieron ahí. Entonces, ahí hay un error. The nightlife is great. La número 11. There are too many cars. Hay muchos carros. Esto quiere decir que cuando hay muchos carros es porque hay mucho tráfico. Y podemos decirlo: There is too much traffic. Y la última, the houses and mosques are beautiful. Las casas y las mezquitas son muy bonitas. Estamos hablando de los edificios, sí, casas, templos, eh, so, todos son edificios, oficinas, todos esos es edificios, como el palacio de gobierno, sí, el ayuntamiento, eh, los hoteles, los restaurantes, la catedral, todo eso es parte de los edificios. Entonces, ¿cómo decimos edificios en inglés? Buildings. Y decimos, the buildings are very attractive. The buildings. ¿Sí? Y vean, estas oraciones ustedes las podrían utilizar para describir lo que les gusta y lo que no les gusta de su ciudad. Porque recuerden que hay preguntas en el, en el blog que les dice, What do you like about your city? And what don't you like about your city? Entonces, aquí eh, hay algunas ideas que ustedes pueden utilizar para contestar esas dos preguntas. Y vamos a darle clic al ejercicio. Y vean, we got it right. Si alguien quiere ver este ejercicio de nuevo, bueno, pues eh, se los voy a también adjuntar esta presentación con las ligas. En la pizarra junto con las ligas grabadas de la sesión. Y bueno, ha llegado el momento de decirles adiós y de desearles lo mejor para el siguiente módulo, el módulo 7, en el módulo 7 chicos van a ver otros tiempos como el presente continuo o presente progresivo, también van a ver el futuro con will y con going to y presente continuo y también van a poder realizar oraciones en pasado simple y en pasado progresivo. Y obviamente para ver esos tiempos ustedes tienen que tener ya muy en claro el uso del presente simple porque el presente simple con el verbo ser estar y con cualquier otro verbo siempre es la base siempre es la base de cualquier idioma sí de cualquier idioma siempre empezamos a hablar en presente simple y después está, vemos tiempos más complejos entonces eh, alguna duda hasta aquí chicos tienen alguna pregunta do you have any questions guys Any comments, any questions? Yo ya mandé mi, mi, mi actividad del foro de integrador. Me costó un poquito de trabajo grabar mi audio, asesora, porque me pasaba de 1.32, de 1.30, entonces mejor lo volví a grabar. Ok. Entonces sí, pues, mejor... no, no hay problema si se pasan, el problema es cuando no me lo graban completo ahí sí. Sí, sí por eso mejor lo volví a grabar para que quedara bien, entonces este sí fue un rollo sí entonces este pero sí ya ya mandé mi actividad ya no más falta lo que son las eh, pues de las participaciones así ah, en un los, momento te pongo las preguntas sí si te okay. las. y pues yo le quiero agradecer muchísimo por las, las clases las la, la, la verdad que la verdad le agradezco muchísimo de, de que todas las dudas que nos teníamos nos las nos las respondía entonces muchísimo muchísimas gracias mucho, así que siga con su trabajo y pues, siga así adelante y ojalá, ojalá y nos toque en el próximo. En el módulo. próximo módulo. <laughs> uh -huh. Sí, la verdad, entonces me, me agradó muchísimo sus clases, la verdad muy, muy, este, muy participativas, ahora sí que participamos mucho, pero pues ahora sí que este. la, pues la esa la, la, es la intención de que hayan participado mucho y eso me gusta que, que ustedes participen y recuerden que no importa aquí los errores, nos los errores son importantes para aprender. Si no, como, eh, no cometen errores en su vida, chicos, nunca van a aprender, créanmelo. Y en un idioma, cuando nosotros estamos aprendiendo un idioma, vamos a cometer errores. Y eso es natural. No le tengan miedo a cometer errores. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a aprender más, ¿ok? El proceso del, idioma, del aprendizaje de un idioma inglés, chicos, o de cualquier otro idioma. Es como un proceso de espiral. Ustedes han visto el espiral de una libreta, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven el espiral, a veces como que van hacia atrás, ¿no? Y a veces como que van hacia adelante. Y a veces dicen, no, es que yo no estoy aprendiendo nada, yo estoy como que al contrario, me estoy yendo hacia atrás. Pero no, créanme, están aprendiendo, solo que este, así es el proceso de aprendizaje. Es un proceso espiral y se le conoce como interlanguage. Es una, es una teoría que nos explica cómo se aprende un idioma y a veces pensamos que vamos retrocediendo, pero no es cierto. Siempre, siempre vamos avanzando. Y bueno, pues yo también a ustedes les agradezco mucho su participación a estas sesiones y les deseo la mejor de las suertes en el módulo 7. De todas maneras, tienen mi correo, tienen mi correo eh, institucional. Cualquier duda, aunque no sea su asesora del módulo 7 con gusto se las respondo y eh, bueno también si alguien me quiere agregar en Facebook y saludarme por ahí aquí les pongo eh, cómo me pueden encontrar en Facebook Arlet Macedo, cualquier duda recuerden eh, es importante que me la aclaren y más en estos días que estamos ya a punto de terminar el módulo el módulo 6 ok, entonces siempre surgen dudas en estos últimos días. Y si hay alguna, bueno, yo estaré conectada, chicos, créanme, el lunes estaré conectada por si hay alguna cuestión que resolver también. Y el martes, el martes ya estaría completando ya sus, ya podrían ustedes a partir del miércoles por la mañana revisar sus calificaciones. Y si hay algo que no esté... Revisado, pues notificármelo, pero normalmente yo el martes acabo de revisar para que el miércoles ya todos puedan descargar su portafolio. Y bueno, pues muchas gracias a todos y estaremos aquí conectados. En un momento me conecto para eh, hacer las preguntas. Y si hay alguien que quiera algunas preguntas en el foro, pues también me puede notificar a través del mensajero. Thank you guys, have a nice evening and see you soon. Bye bye guys, thank you for your comments and for your participation. Have a good night and see you soon guys. The best for you. Bye. En su Facebook tienes la misma foto de aquí, ¿verdad, No, tengo una foto en una moto. Ahí me van a identificar. Estoy en, eh, con una moto. <laughs> okay, teacher. okay. okay. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. bye, -bye.